Amigos, ¿cómo están? Comenzando un nuevo programa, un programa especialmente para ti, para cómo tener mejores familias, mejores hijos. Son programas que vamos a ir teniendo cada lunes a las 7 de la tarde, hora de la montaña, para poder compartir contigo temas que te van a ayudar con tu pareja, con tus hijos, para poder crecer más así que bienvenidos a este primer programa de la familia espero que sea de tu agrado son programas que los queremos hacer en comunicación también contigo así que eh, si quieres comunicarte con nosotros vas a ver más adelante vamos a tener allí que va a decir el whatsapp el cual te puedes comunicar con nosotros o también una página de facebook que la estarás mirando ahora sí que es nuestras voces en el desierto allí vas a encontrar otros programas también que pueden ser importantes para ti así que bienvenidos a un programa para la familia y antes de comenzar me gustaría orar contigo sí padre gracias le damos por estar junto a nosotros gracias por estar permitiendo que podamos hablar para las familias permita que todo lo que se diga aquí sea para beneficio de todos para que todos podamos Tener un mundo mejor. En tu nombre, Padre. Amén y Amén. El tema que he traído para ustedes hoy es cómo tener una buena comunicación de pareja. Hmm, interesante, ¿verdad? Para establecer una relación sentimental sana, lo más importante es tener una buena comunicación de pareja. En este sentido, la comunicación va más allá de si se habla o no se habla. ¿O de cuánto se habla? ¿Lo vas entendiendo? Tienes que ver con lo que se dice y cómo se dice. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes en la comunicación de pareja. ¿sí? La mayoría de los errores que se suelen cometer en la comunicación de pareja tienen que ver con no saber expresarse adecuadamente por las faltas de respeto hacia uno mismo o hacia la otra persona. Entre los diferentes errores, vamos a ver los siguientes. Muchas veces queremos imponer nuestro criterio, creyendo que nuestro punto de vista es mejor que el de nuestro compañero o nuestra compañera. Decir los, los defectos y quejarnos quizás de forma exagerada son cosas que comúnmente hacemos. Queremos que la otra persona sea como nosotros queremos, no como los dos debería de ser. También mostramos poco interés por los puntos de vista o creencias de nuestra pareja. Y otro punto también es no permitir que nuestra pareja se exprese. No dejamos ni de que hable. Por eso deja que tu pareja también se exprese. Estar seguro de lo que la otra persona va a decir e interrumpirlo constantemente es algo que generalmente lo hacemos hasta inconscientemente. Por eso deja que la otra persona se comunique, que hable, que exprese lo que tenga para expresar. También está el manipular al otro para lograr lo que deseamos. Empezamos a manipular, a tratar de decirle cosas para que diga lo que nosotros queremos decir. Otro punto también es darle la razón aunque no estemos de acuerdo. ¿O acaso tú no lo has dicho, sí querida, sí querido, sí, sí, está bien, sí, lo que tú digas, mi cielo? Es darle la razón como a los locos, quizás. Como resultado, la relación comienza a debilitarse y seguramente va a terminar y va a terminar mal. Y generalmente los que pagan las consecuencias son nuestros hijos. Quizás puede decir, sí, pero todavía no tengo hijos. Pero si lo llegas a tener, tus hijos también van a pagar las consecuencias de todo esto. Es importante también que prestemos atención a la forma y el modo que tenemos de comunicarnos con nuestro ser querido. ¿Sí? Para comunicarse correctamente con la pareja, es importante primero. Respetarse a sí mismo y después respetar a los demás. Tienes que respetarte tú primero. Si no, no vas a respetar a los demás tampoco. ¿Y cómo podemos mejorar esta comunicación? En primer lugar, expresa tu aprecio por las cualidades. ¿Escuchaste bien? Expresa tu aprecio por las cualidades. Lo más probable es que aprecies ciertas cualidades o acciones de tu pareja. Algo de su aspecto, de su carácter, de su personalidad, algo que dice o que hace, etcétera. Pueden ver muchas cosas más. Así que, recuerda, expresa tu aprecio por las cualidades, lo que tú ves excelente o bueno de tu pareja. ¿sí? Tenemos que también expresar verbalmente o de otra forma lo que apreciamos de nuestra pareja. Es bueno para ambos, ya que los dos vamos a lograr. Sentirnos mejor. Y escuchaste bien, puede ser verbalmente o de otra forma. Otra forma que podemos comunicarnos con amor, con afecto, con cariño. El segundo punto. Acepta las muestras de afecto y los cumplidos. Hmm, tienes que aceptarlo. No decir, otra vez me vienes con esto. Sí. Tenemos que aceptarlo. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo. También es posible que tu pareja exprese su aprecio por ti. No dudes de su sinceridad. El hecho de que tú no lo creas no quiere decir que la otra persona no lo piense. La otra persona puede ser 100% honesta contigo y lo quiere demostrar y tú no le crees. Tienes que creerle. Por eso, acepta las muestras de cariño y de afecto y los cumplidos con naturalidad. Un simple gracias. Es una palabra muy clave en, todo, en toda la relación de matrimonio, es gracias. Esa sola palabra va a ser suficiente. ¿Quieres agregar más? Estás en todo tu derecho a poder hacerlo. Y aprovecha hacerlo también. No solamente con un gracias, sino con un abrazo, con un beso, una caricia. ¿Sí? Así que recuerda eso. Tenemos que también saber aceptar los cumplidos. ¿Sí? que es un punto muy importante, ya que si los despreciamos podremos condicionar a nuestra pareja y que a raíz de ahí nos vuelva, o sea, nos lo vuelva a hacer en el futuro, va a volver a hacerlo. ¿Queda claro? ¿Okay? Así que recuerda, acepta los cumplidos, es muy importante para la pareja. ¿Sí? El tercer punto, sé capaz de decir no. ¿Cómo? Tener que decir que no, sí. Si tú no estás de acuerdo con algo, siéntete totalmente libre de decir no. Pero así como lo dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No decir no, no estoy de acuerdo y levantar la voz y gritar a todo, a, y se entera todo el vecindario. No. Tiene que decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y explícale el por qué? Ten en cuenta que la responsabilidad de decir no es solamente tuya. No te dejes llevar por las presiones u otros motivos y actúa en consecuencia a tus pensamientos. Si tú no estás de acuerdo con algo, di que no. Simple. Y explica el por qué no. No te gustan ciertas caricias, no te gusta que te hable de alguna forma. O no te gusta, lo que sea. Díselo, exprésalo y dile, ¿sabes qué? No me gusta. Aprende a decir que no. Es muy importante en todo aspecto de tu vida. Estás en tu derecho de rechazar peticiones sin sentirte culpable o egoísta. El punto número cuatro. Explica lo que piensas o cómo te sientes. Di claramente lo que piensas o cómo te sientes, sea positivo o sea negativo, pero siempre desde el respeto hacia el otro. No hay mejor manera de que tu pareja te entienda que mostrando tus emociones. ¿Mm? No des por sentado que tu pareja sabrá cómo te sientes. Uh, tantos años de casado, ya me conoces, ya sabe lo que siento, ya sabe lo que pienso. No, no lo des por sentado. ¿Sí? Con los años podemos comprender y entender al otro, pero si queremos que sepa lo que nos pasa, lo mejor es decirlo sin esperar que la otra persona lo adivine. No tiene una varita mágica y dice, oh, sí, ya sé lo que sabe, ya sé lo que está pensando. Por más que ya lo sepas, con mi esposa nos pasa que a veces estamos pensando en algo y los dos decimos lo mismo al mismo tiempo. Hay comunicación. Aprende a comunicarte. El quinto punto, y ya vamos a ir casi terminando. Cuidado con las acusaciones. Es muy fácil dejarse llevar por la ira y culpar al otro, al otro a nuestra pareja, de lo mal que nos sentimos. Así que, para evitar este error, ¿sabes qué es lo mejor? Hacer preguntas en vez de acusaciones cómo podría ser esto tú puedes decir me estás escuchando me estás escuchando en vez de acusar directamente decir como siempre otra vez no me estás escuchando no lo des por sentado pregunta me estás escuchando me estás prestando atención a lo que estoy diciendo sí comentar lo que hace la pareja por ejemplo podrías ayudarme. Mira, tengo algo que pedirte en forma muy especial. Necesito tu ayuda. A mí me lo han dicho, porque es muy común en mí. Cuando te quitas o cambias de ropa y la dejas en el piso o sobre la cama o en el perchero y vas acumulando ropa que parece un árbol decorado de tanta ropa que está colgando y medio como que se cae de un lado para el otro, en vez de decir, eres un desastre, cada vez que te cambias dejas todo tirado. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Dile, ¿podrías ayudarme? Mira, cuando te quitas y cambias de ropa, ¿podrías guardarla donde va? Sí, me ayudarías muchísimo de esa forma. En vez de gritar y decir muchas cosas que a veces decimos y que hasta a veces se escapan algunos insultos. Y eso va deteriorando tu pareja. Así que ten cuidado cómo te comunicas. Debemos de evitar las palabras siempre o nunca. Por ejemplo, es mejor decir últimamente no estás sacando la basura. En vez de decir nunca sacas la basura. ¿Ves la diferencia? Y es una forma de que comunicándonos de que necesitamos ayuda el uno del otro. Quizás los ejemplos que puse son más las esposas que le dicen a sus esposos, pero hay tantas cosas que las esposas hacen que quizás a nosotros no nos gustan, pero tiene que haber una comunicación y decirle con palabras bonitas, adecuadas, dulces, románticas. Y vas a ver que tu relación va a cambiar tremendamente. El punto número 6. Usar estas palabras más seguido. ¿Recuerda estas palabras? Y si al terminar el programa no las recuerdas, escucha de vuelta el programa y escucha las palabras. Recuérdalas. Pienso. Siento. Hagamos. ¿Escucharon bien? No hago. Hagamos. ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos resolver esto? Me gustaría, etcétera. Hay muchas palabras que podemos usar. Hay muchas expresiones que podemos emplear en nuestras conversaciones para crear un clima más agradable. Y por último, recuerda que mantener una buena comunicación con tu pareja no te garantiza la ausencia de discusiones y problemas. ¿Sí? Siempre van a haber discusiones y van a haber problemas, pero habiendo más comunicación vamos a poder sobrellevar esos problemas y esas diferencias. Porque tú no eres igual a tu esposo, tú no eres igual a tu esposa. Todos pensamos diferente, actuamos diferente. Por eso debemos respetar al otro. Pero sí, ayuda a tener una comprensión muy grande y un respeto mutuo que se va a ir forjando poco a poco, se va a ir moldeando poco a poco, así como el alfarero cuando empieza a trabajar ese barro, así va moldeándolo. Y un último consejo que tengo para ti hoy. Pon a Dios en tu vida también. Dios siempre va a estar a tu lado. Dios siempre va a estar a vuestro lado. Junto a ti, junto a tu esposa, junto a tu esposo, junto a tus hijos también. Pon siempre a Dios en primer lugar y busca la ayuda de Él. ¿Sí? Ese es mi mejor consejo para ti. Y quiero compartir algo contigo que está en la palabra de Dios. Allí lo puedes encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5. Y en el verso 25, recuerda, siempre las respuestas a todos tus problemas los puedes encontrar aquí en su palabra. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Allí quizás puede decir: Bueno, ahí vieron, maridos, amad a vuestras mujeres. Las mujeres pueden decir: Vieron, escucha, esposo mío, escucha. Esto va para los dos. Podemos llegar a decir esposas, abad, amad perdón, a vuestros esposos, así como Cristo te ama a ti también. Así que recuerda, ama a tu esposo, ama a tu esposa y trata de estar siempre con una buena comunicación y evitando tener problemas. Que Dios te bendiga y recuerda. Te puedes comunicar con nosotros si precisas más ayuda. Cuenta conmigo para poder ayudarte. Que Dios te bendiga.